amigos, nuevamente reunidos para hablar de la actividad agropecuaria de nuestro país. Hoy estaremos presentándoles una de las fincas de mayor importancia económica dentro de nuestro país. Se trata de la Estancia El Azafrán, ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Esta es la que se convierte en la principal proveedora de la leche de Pil Santa Cruz y además está abocada a la producción de carne de cerdo para el mercado nacional y a la producción de caballos, tanto para la ganadería nacional y además para el caballo deportivo para vender a los mercados internacionales. De esa manera hoy los invitamos a compartir con nosotros en la Estancia El Azafrán en el departamento de Santa Cruz. Distinguidos amigos, en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de Santa Cruz y hoy estaremos visitando la Hacienda El Azafrán, ubicado en el Cantón Los Chacos, a 70 kilómetros y en la provincia Warnes. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el señor Fernando Bedoya Sainz, gerente propietario de El Azafrán. Fernando, muy buenos días. Buenos días, José Antonio, encantado de tenerte otra vez acá y naturalmente estas puertas están abiertas para todo lo que tú quieras. Fernando, quisiéramos saber cuáles son los objetivos principales que tienes dentro de la Hacienda El Azafrán. Bueno, básicamente El Azafrán es hoy por hoy una de las propiedades lecheras más grandes del departamento. Estábamos con una producción diaria de 2.700 litros. Solamente estamos ordeñando la primera generación, tenemos ya prácticamente las crías de las madres importadas, ya viene la primera generación, viene inseminada y tenemos animales de menor tamaño. Nuestro objetivo es llegar a los 6.000 litros diarios de producción. Eso sería en la parte lechera, naturalmente todo en base a pardo suizo, que es el ganado que más ha mostrado más ambientación y rusticidad a este medio ambiente. Por otro lado, también tenemos la parte porcinos. Estamos manejando distintas razas de porcinos, pero básicamente estamos manejando trihíbridos para mercado. Estamos vendiendo alrededor de 100 productos terminados de sobre 85 kilos a mercado. Y posteriormente tenemos también la parte equinos en base a cuartos de milla, en base a árabes y en base a algunos pura sangres muy reforzados para sacar caballos de trabajo. Básicamente tenemos una venta entre 120 y 130 productos al año. Aquí hay más de 200 yeguas en servicio y las manejamos con 5 padrillos. La Estancia El Azafrán se caracteriza por tener ganado equino de excelente calidad. Ellos están trabajando con ganado árabe importado del Brasil y de la República de la Argentina y además trabajando con otras razas también. En un próximo programa estaremos mostrándoles cómo trabajan en la producción, en el ganado equino, dentro de la Estancia El Azafrán. Y esta es la cómoda vivienda que tiene El Azafrán. Consta de muchas habitaciones y realmente vale la pena disfrutar en el campo y vivir cómodamente como se lo hace dentro de la Estancia El Azafrán.
Bueno, lo que aquí estamos observando son las dos primeras vaquillas de raza pardo suizo por transferencia de embriones. Los embriones son de una de las vacas, de las grandes vacas de Estados Unidos. Tienen un costo elevado. Estos embriones se congelan y se los ha traído hasta Bolivia. Este es un plan piloto y estas dos vaquillas significan el inicio de transferencia de embriones en fresco. Si bien hoy por hoy la técnica de transferencia de embriones congelados es sumamente cara, hace que estos animales solamente sirvan para futuras donadoras. Son de gran capacidad genética, de gran calidad lechera. Hemos recibido los papeles de Estados Unidos, están en el libro cerrado de Estados Unidos de pedigrí. O sea, cada animal de estos logrados estamos hablando que tienen un valor aproximado o sobre los $10,000 cada uno. Estos animales nos van a servir de donadoras de embriones para poder trasplantar embriones frescos, que va a ser el segundo paso de este plan de transferencia de embriones que hoy por hoy tenemos en el azafrán. Calculamos que para el próximo año a estas alturas vamos a estar lavando embriones y vamos a empezar con unas 25 receptoras que nos va a permitir ir incrementando y mejorando mucho más rápido la calidad de nuestro hato, debido a que estamos saltando prácticamente 8 años de genética por inseminación. El costo en sí, hoy por hoy la técnica es bastante alta, pero esperamos que en muy poco tiempo más, tal como se ha sido con la inseminación, se vaya abaratando estos costos. Este es el sector destinado a la crianza de las terneras. En esta estancia, los animales machos son generalmente descartados o eliminados a los 3 días de nacidos y solamente quedan vivos los que son genéticamente superiores para futuros reproductores. Acá los animales tienen contacto directo con el pasto, es decir, están sobre una cama de pasto. Este sistema se denomina sistemas modernos y generalmente se basan en el suministro de un nivel alimenticio adecuado y con el menor costo posible. En forma general, se busca que la ternera reduzca a niveles mínimos el consumo de la leche, reemplazándola por otros compuestos más baratos, pero que sean igualmente nutritivos. Entre los alimentos más utilizados en la cría de terneras se encuentran los reemplazadores de la leche, los concentrados y algunos pastos muy nutritivos. En esta forma, se busca que la ternera reciba una alimentación adecuada que le garantice buen desarrollo y sobre todo una buena salud. Sin embargo, como la ternera recién nacida necesita consumir directamente calostro por lo menos durante 3 días, porque este tiene un valor nutritivo mucho más alto que la leche y además le confiere resistencia a las enfermedades, la etapa de la cría artificial solo puede iniciarse pasado este periodo. Y ahora sí nos encontramos observando este pasto de corte, se trata del pasto Taiwán. Fernando, explícanos por favor cómo funciona la alimentación de tus animales este pasto. Bueno, ustedes han visto hace un instante esa máquina roja, es una cortapicadora de pasto. Atrás viene acoplado un carro forrajero que tiene tapices rodantes para ir acumulando y descargar el pasto. Este pasto de corte tiene
nos puede dar hasta 7 cortes al año con un buen régimen de lluvias. Es un pasto muy fácil de sembrar porque prácticamente es arar, abrir surcos y tapar las cañas nuevas. Y es muy rico en materia verde, nos da mucho follaje este pasto. Estamos hablando que sacamos anualmente entre 70 y 100 toneladas de pasto por hectárea. Pero tiene la característica este pasto de no ser un pasto invasor. En este momento estamos sobre un viejo potrero de braquiaria, donde ya el pasto tenía que ser dado la vuelta, y decidimos sembrarle Taiwán. Se hicieron todas las aplicaciones de herbicidas, para gramíneas, todo es específico, y se sembró el Taiwán, y durante 2 años tuvimos un muy buen rendimiento de Taiwán. Ahora, si podemos observar, la braquiaria, que es este pasto chico que tenemos acá, está nuevamente invadiendo y tiene características de ser muy invasora. Si observamos este macollo de Taiwán, vemos cómo la braquiaria se le está ingresando al macollo y va estrangulando y no deja que este pasto de corte rebrote y venga con mucho más follaje y mucho más de densidad. ¿Qué es lo que va a suceder con este potrero? Posiblemente en un año más o en un año y medio más dejemos de cortarle el pasto, dejemos de entrar el ganado, que pisoteen el Taiwán, que desaparezca el Taiwán, y va a quedar una muy buena capa vegetal, de muy buen tapiz de braquiaria. Y ahora sí estamos observando el hato de desarrollo y podemos ver la pastura de braquiaria en la cual ellos se encuentran pastoreando. Notamos una excelente calidad de pasto, y además la belleza que tienen estos potreros, ya que cada uno tiene 50 hectáreas. Y aquí el señor Fernando Bedoya nos comentaba que tienen 25 potreros de esta naturaleza. Podemos ver también el excelente crecimiento que tiene la braquiaria en este sector tropical de nuestro país. Aquí estamos observando el hato de animales en crecimiento. Lo que nos llama la atención es que generalmente estos ejemplares en esta edad se encuentran flacos porque están en pleno desarrollo. Sin embargo, en la estancia El Azafrán podemos notar el buen estado de carnes de todos sus animales. Y ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con el señor Julio Flores, quien trabaja aquí en el laboratorio dentro de la estancia El Azafrán, y nos va a explicar cuál es el trabajo que están desarrollando en este laboratorio. Para llevar un control bueno y excelente de la leche, la calidad de la leche, y también para escoger vacas que alguna vez nos dan leche ácida, nosotros tenemos aquí la gran ayuda, que es hacemos el control de acidez con los grados Dormig, y también hacemos el control de grasa. Para hacer el control de grados Dormig utilizamos fenoftaleína, unas 2 gotas de fenoftaleína. Tomamos 10 centímetros de la leche tomada bien mezclada, la muestra, lo ponemos los 10 centímetros y ponemos dos gotas de fenoftaleína, y ahí comenzamos a hacer la prueba, midiendo los grados a la vez que vamos largando el mostrador, vamos mezclando hasta que se nos tiña de un color medio colorado. Entonces el procedimiento es este. Ahí está. Ya ha tomado color, nuestra leche tiene aproximadamente 14.75 grados Dormig, que es una leche excelente. La leche tolera hasta 20 grados Dormig que nos recibe la pil,
y naturalmente la leche para cuando se tiene que cuajar, tenemos entendido que es unos 30 o 40 grados Dormi, cuando corta ya cambió. Justamente para estas épocas de calor, ya que en este momento tenemos 36 grados a la sombra, la estancia El Azafrán tiene duchas para poder refrescar sus vacas antes del momento del ordeño. Nos comentaban que la producción de leche aumenta hasta un 20% cuando los animales son bañados y refrescados antes de la ordeña. La tarde, el ganado de ordeño retorna después de haber pastoreado durante todo el día y se apresta a ser ordeñada. Y ahora sí, cuando son las 6 de la tarde, es la hora en que comienza el segundo ordeño. Por favor, Fernando, quisiéramos que nos expliques cómo trabajan en tu sistema de ordeño. Bueno, van a ver la sala ustedes, es de dos fosas, cada fosa tiene equipos de 8 bajadas, o sea, lo que significa que estamos ordeñando 8 vacas, preparando 8 vacas, igual tenemos un total de 32 animales dentro de sala. Estamos ordeñando con dos personas, una en cada fosa, y una persona repartiendo alimento balanceado y una persona empujando. Tardamos aproximadamente una hora y media en ordeñar 280 vacas, ¿no? Como notarán ustedes, se hace todo en el silencio más grande, no se les causa, no hay ningún golpe, no se atan los animales, no hay ningún maltrato, todo es manejar despacio y acomodar los animales en la debida posición. Y como podrán observar ahí, el hombre empieza a limpiar las ubres sacando el primer chorro, que es el que más alto contenido de bacterias tiene. Ahora vamos a descender a la fosa. Como ustedes podrán ver, el encargado está preparando en este momento todos los animales de esta línea. Se le expulsa el primer chorro de leche para sacar ese tapón natural que se le forma, que es de alto contenido en bacterias. Bueno, vamos a observar. Aquí hay una pulsación, no sé si la cámara permita captar, que las personeras están trabajando, succionando y estimulando. Esta parte del equipo se llama la araña, y esta es la que despacha, la parte inferior de la araña es la que despacha el equipo hacia una manguera. La leche la sube e ingresa al botellón que han estado observando de medición. Después de haber observado el sistema de ordeño, ahora estamos disfrutando de un excelente vaso de leche fría que cae muy bien
a 32 grados centígrados de calor que estamos viviendo actualmente. Y ahora sí nos encontramos en el sector del ganado porcino, dentro de la hacienda del Azafrán. Fernando, quisiéramos que nos comentes cuál es el sistema de trabajo que ustedes están realizando en su crianza de porcinos. Bueno, está orientado a un sistema semi-intensivo, es decir, es un sistema combinado de una crianza extensiva a campo, totalmente rústica, con un sistema muy intensivo y sofisticado. Básicamente tenemos las madres acá, en parideras, con unas instalaciones muy modernas, con un sistema de parideras neozelandeses, que nos pone, que pone a la hembra en buena posición para partos, fácil de manejarla, fácil de controlar, buena limpieza, buena sanidad, y sobre todo se controla la temperatura y el medio ambiente, que es básico en cerdos por la poca temperatura que estos animales resisten. Entonces, las cerdas entran 3 a 4 días antes del parto para ambientarse cada una a su piquete de parto. Y una vez parida, esta hembra es desinfectada, limpiada, los ombligos de los cerditos cortados, descolmillados, ingresan, están 10 días más con la madre. Cuando el animal ya está logrado, se van aquí atrás a mis espaldas, van a ver unos piquetes provistos de un techo, agua, alimentos balanceados con creep feeders para que se vayan y estén hasta los 60 días cuando se desteta ese lechón. El peso de salida del lechón de pista es aproximadamente de 3 kilos, 3 kilos y medio aquí de parideras e ingresan a los 15 o 20 kilos a pista número 1 de engorde. Para terminar en los 180 días, en la pista número 6 con un peso superior a los 85 kilos, en una vida, me atrevería a decir, no mayor a los 200 días. Bueno, aquí vemos la típica instalación de esta paridera. La hembra al parir se coloca en forma circular en esta posición, y los lechones tienen sus escapes debajo de estos caños o al centro de la paridera. También está protegido por rejas para que estos animalitos no puedan salir. Esto se utiliza más para combatir el frío. Vean el gran volumen del animal, lo que ocasiona que si no tuviera estos escapes posiblemente estaríamos aplastando animales con el peso de la madre. Esta cerda estaba en aproximadamente unos 300 kilos en este momento, y acaba de parir no hace más de 3 días. Aquí podemos ver que los lechoncitos se mueven libremente, no requieren ir al lado de la madre hasta que van a tomar su leche, van a mamar. Y en caso de la que hembra vaya hacia el frente, los lechoncitos se retornan por sí solos. Vemos también ahí a mano derecha en la pared esa tenemos un pico bebedero para los lechones, para las cerdas. Ellas disponen libremente de leche y por ahí van a ver una especie de baldecito que es donde ayudamos a los lechones en caso que la hembra no tenga mucha leche, ayudamos a los lechones con leche de vaca. Bueno, como ustedes podrán observar, una vez salida de paridera, tenemos esta hembra que debe haber salido no hará 2 días. Se halla bajo sombra, en un confort térmico bastante bien. Las casetas están orientadas al viento norte. Podemos observar que tiene más de 8 lechones que está criando perfectamente. Los lechones
Tienen su propio crib feeder para alimentarse ellos con un alimento de alta proteína y la hembra recibe otro tipo de alimentación. Tienen agua a voluntad y vemos que en este momento, que son las 2:30 de la tarde, en un pico de calor, los animales no muestran ningún síntoma de fatiga ni de sed, ya que están totalmente tranquilos. Bueno, como podrán observar ustedes, esto es un crib feeder o una caja para alimentar, un comedero para alimentar lechones, única y exclusivamente. Al tener una determinada altura, como podrán ver en el lado largo de esta caja, permite que los lechones ingresen al crib feeder debajo de esta caja y puedan comer alimento balanceado a voluntad. La madre, que tiene mayores dimensiones, tiene más tamaño, no puede llegar a esta caja ni aunque se eche, y ese es el sentido por qué hacemos una alimentación diferencial para los cerdos. Bueno, esto es lo que llamamos nosotros el corral general. Aquí viene la hembra una vez haya destetado los lechones. Se viene acá, recupera estado físico, levanta celo y es servida por un macho. La rotación de machos es un macho por semana. Entonces sabemos exactamente cuál de los machos ha cubierto esta hembra a través de un ScanoPreg, que es un aparato que nos da la preñez de la cerda a los 25 días. Después, una vez preñada la cerda, queda aquí en este corral general a gestar, y 10 días antes o 5 días antes es retirada de este corral y llevada a la maternidad para que nuevamente se ambiente y pueda parir en la sala de partos. Acá reciben un alimento de regular calidad. El animal en realidad no está en producción, no necesitamos darle alimentos caros. Y lo que se trata acá es que tenga el animal espacio, aire y suficiente sombra y sol. En este momento estamos viendo la pista número uno, o la pista de ingreso de los lechones que vienen del campo. Acá son castrados, desparasitados, vitaminizados, y empieza el periodo de ceba. Es una ceba forzada y vemos que tenemos una gran población en este momento. Yo diría que estamos sobrecargados, especialmente ahora que viene el verano vamos a tener que alivianar. Es la pista 2, ¿no?, donde vemos que estos animales tienen un tamaño mayor que los de pista número 1. Como les decía, los cambios se hacen a ojo. El animal que sobresale por su tamaño de la pista 1 a la pista 2 se cambia, y bajo el mismo sistema se llega hasta la pista número 6. En esta pista número 3 es donde sí hacemos un control de peso. Los animales a los 120 días de vida, 130 días de vida, nos tienen que dar más de 50 kilos en esta pista. Esos animales son nuevamente desparasitados, nuevamente vitaminizados, y se los pasa a las otras tres pistas. Thank you.
De esa manera, amigos, hoy hemos tenido la oportunidad de compartir en la Hacienda del Azafrán, en el Cantón Los Chacos y ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Agradecemos al ingeniero Fernando Bedoya Sáenz, gerente y propietario de Centauro y de la Hacienda del Azafrán. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Antonio. Quiero agradecerte a vos y a tu prestigioso programa el habernos visitado. Y quiero decirles que tienen ustedes las puertas abiertas para visitar nuestro establecimiento cuando ustedes lo deseen. De esa manera, amigos, hoy hemos conocido cómo se trabaja en ganadería en el departamento de Santa Cruz. Consideramos una de las empresas más importantes en el desarrollo agropecuario de nuestro país. Esperando que hayan disfrutado del programa, nos despedimos hasta la próxima semana, donde les estaremos mostrando la actividad agropecuaria desde algún otro punto de nuestro país. Muchas gracias y que sea hasta entonces.